Una jugada d'estratègia de l'Oviedo va evitar el primer triomf de l'U d'Eivissa Can Misses en un maig jugat de tu a tu i marcat pas vent. Els d'en Carcedo estaren a punt d'avançar-se amb una rematada de cap de gol d'arc que va treure de forma espectacular el porter Femenías. Minuts després, Javi Lara el va sorprendre amb un xut en el pal curt que suposà el primer gol del partit. Ja a tiempo sí marcar el gol, però hubiera preferido que hubiera marcado otro compañero o no marcar yo y que los tres puntos se hubieran quedado en casa, que no está costando conseguir la primera victoria aquí. Y en el inicio del segundo tiempo creo que pues hasta el gol era nuestro. La verdad que hemos tenido varias opciones de hacer el 2-0, no lo hemos hecho. Al final esto va de efectividad y bueno, el gol nos ha hecho un poquito de daño con todo ese parón que ha habido del VAR y es cierto que luego pues bueno, ya la cosa estaba ya igualada y no hemos tenido quizás la tranquilidad de haber intentado ir a por el segundo. Es un punto, queríamos los tres. Pero bueno, yo creo que al final todos miramos un poco las nuestras, pero bueno, puede ser justo porque ellos también se han encontrado con 1-0 que quizás nosotros creo que hemos salido mejor que ellos al partido, pero luego en el segundo tiempo es cierto que también hemos tenido ahí un momento crítico que ahí nos han podido hacer el 2-0, pero bueno, hemos sabido juntarnos, rearmarnos y darle y empatar el partido. I en el segon temps, Carcedo va donar entrada a Bogus i Castel, a qui el porter visitant li va treure un remat in extremis. Poc després, arribà l'empat a pilota aturada. Al final, 1-1 i l'U d'Eivissa que es queda com l'únic equip invicte a la Lliga Smartbank.